Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. Documento indica lo recibido por los expresidentes Lobo y Hernández al obtener 2 millones de dólares del narcotráfico por dar protección y dar cargos en la administración pública en el país, lo cual permite saber que el gobierno viene desempeñando una corrupción por muchos años, también vinculados al narcotráfico, donde se ha desarrollado una estructura que aún en manos de los actuales dirigentes del pueblo hondureño nada se detiene. Parece ser una herencia de la cual todos obtienen beneficios y poder. Así siguen haciendo común el día a día del país hondureño. Dicho documento hace saber las barbaridades de alcaldes y narcotraficantes que tenían muchos vínculos con figuras políticas de alto rango, los cuales utilizan a Honduras como un punto de tránsito para el transporte de la droga y de las sustancias ilícitas del contrabando y un sinfín de actos criminales. Coque Hoy y el expresidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa, trabajaron juntos para obtener 2 millones de dólares en ganancias del narcotráfico. Esto a cambio de protección de Alexander Chan de Ardón del arresto y la extradición, y nombrar un miembro de la familia de Ardón identificado como CW1 a un cargo en el gobierno. Nombró a CW1 como director de Fondo Vial, institución de infraestructura en el país. Hernández se asoció con Giovanni Fuentes Ramírez, un narcotraficante hondureño que ayudó a producir y transportar cargamentos de cocaína para los cachiros. Parte de estos narcóticos eran elaborados por Tony Hernández, especifica la misiva. Según las acusaciones antes de las elecciones presidenciales de 2013, Juan Orlando solicitó y aceptó en privado millones de dólares de narcotraficantes y malversó fondos del gobierno hondureño para su campaña. Antes de las elecciones de 2013, Chan de Ardón gastó aproximadamente 1.5 millones de dólares en drogas con el fin de sobornar a políticos en Copán para que apoyen a Juan Orlando en la campaña política. Tras el soborno, el cártel de Sinaloa, encabezado por Joaquín El Chapo Guzmán, utilizó a Honduras como un importante punto de transbordo entre los laboratorios de cocaína de Colombia y el cártel controlaba territorio dentro de México. El papel de Juan Orlando Hernández era de protección del paso de la droga. El documento en poder de la Fiscalía reveló que antes de las elecciones presidenciales de 2013, O también recibió dinero de la droga de Yankel Rosenthal, político del Partido Liberal. La comunidad judía que respaldaba al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, confió en exclusiva que retiró su apoyo al exmandatario luego de que éste les mintiera y les confesara su culpabilidad y varios crímenes ligados al narcotráfico, delitos por los que enfrenta un juicio en Estados Unidos que dará inicio el 18 de septiembre de 2023. Algunos rabinos pertenecientes a la comunidad judía que respaldaban al exmandatario en Estados Unidos dijeron en comunicación que Hoy les mintió todo ese tiempo, alegando una supuesta inocencia que luego fue desmentida por el mismo Juan Orlando Hernández. Del apoyo con el expresidente. Lo que sucedió es que las cosas comenzaron a manejarse extrañamente. A nosotros se nos vendió que él era inocente. Uh-huh. Y después uno comenzó a darse cuenta de que había un trasfondo oscuro en todo el proceso de él. Y nosotros decidimos alejarnos. Cuando se refiere que se manejaron de forma extraña, ¿qué fue lo que ocurrió, Rabino? Muchas mentiras. ¿Ustedes hablaron con el expresidente? Sí. Sí, nosotros hablamos con el expresidente. Uh-huh. Hubo un rabino que visitó a la esposa. Uh-huh. Nosotros tratamos de darle servicio en la prisión, pero estaban pasando muchas mentiras y muchas cosas extrañas, criminales, y nosotros no apoyamos ese tipo de cosas. Es decir, que si en algún momento el exmandatario sí aceptó tener cierto vínculo en los delitos que se le acusan. Sí, señor. ¿Y ustedes, a ustedes se los confesó él, la familia? ¿Cómo fue eso, Rabino?
al rabino que lo visitaba a la prisión. Uh-huh. Lo otro es que ellos hicieron una actuación muy mala. Uh-huh. Sacaron al abogado Daniel Pérez. ¿Sí? Que nosotros lo habíamos recomendado, él era un ex fiscal de la Florida. Uh-huh. Y la razón por la cual lo sacaron a él fue porque él no se iba a prestar a mentirle a la corte ni a hacer nada ilegal en la corte. Entonces Colón es un abogado un poquito más de batalla que ellos le gustan. Uh-huh. Y por eso se desvincularon, sí, porque recuerdo que Daniel Pérez solo estuvo un poco tiempo y luego ya quedó Raymond Colón y el detective Ángel Martínez, ¿verdad? Correcto, lo que sucedió con Raymond Colón es que uh-huh. él está llevando el caso de una manera muy poco ética. Manuel Zelaya, el cual lleva las riendas del gobierno detrás de la presidenta Xiomara Castro, incita al país a tener preocupaciones al tirar la piedra y esconder la mano. Partidarios ofrecen declaraciones en donde expresan las dificultades que ha ocasionado el dirigente del gobierno actual hondureño. Zelaya pica y se extiende. También ofrece una declaración en la cual pretende hacer creer que su lucha es inminente para el país, haciendo ver que su desempeño va a ser implacable, pero no se ven los hechos de esta figura política. El asesor presidencial Manuel Zelaya Rosales instó a los colectivos del Partido Libertad y Refundación a acuerpar el gobierno de Xiomara Castro. Y propongo a mi partido Libertad y Refundación, al máximo dirigente de nuestro partido, el presidente Manuel Zelaya, y a la presidenta Xiomara Castro, que busquemos la creación de algún tipo de oficina partidaria que ayude a tramitar y a resolverle a nuestra militancia el derecho que tienen también a estar representados en un gobierno que les costó lucha, sangre y sudor. Por su parte, el dirigente del Partido Nacional, Fernando Anduray, expresó que las protestas de Libertad y Refundación están generando un ambiente nada favorecedor en el país. En lo que respecta a lo que ve el pueblo hondureño, lo único que miramos son colectivos de libre atacando al gobierno de la República. Finalmente, Héctor Zelaya enfatizó que Manuel Zelaya está generando un caos e ingobernabilidad a través de los colectivos que crean mayor grado de desconfianza en el país. Es una estrategia de Mel que siempre, cuando quiere él realmente, no solo pero un apoyo, sino que también cuando le estorba un ministro o le estorba algún funcionario, le manda a los colectivos de libre, ya sea para en forma de protesta o en forma de apoyo. Y realmente es una mala estrategia, porque lo que está generando es un caos en el país y una incertidumbre donde el pueblo hondureño no se siente confiable, porque se ve que estamos cayendo en una ingobernabilidad. Cuando manda a su dirigencia o a su colectivo, es porque caemos en un estado de ingobernabilidad, porque pareciera que tienen más peso o más poder estos colectivos que la misma Policía Nacional. Suscríbete a la noticia de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.